antes de comenzar, muchas gracias a estas bellas personitas que están viendo aquí en pantalla. Ellos me fueron a seguir a mi Instagram y por eso están apareciendo al inicio de este video. De verdad, muchas gracias a cada uno de ustedes, me ayudan muchísimo. Y también no olviden que ustedes me pueden ir a seguir a cualquiera de mis redes sociales y estarán apareciendo al inicio. También no olviden que me pueden seguir en mi segundo canal, Política para mi Novia. Ese canal es mi sueño y de verdad no tienen idea cuánto les agradezco a los que van a seguirme. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, haré un sorteo muy importante. Muchas gracias por estar aquí y comencemos con el video. Hola de nuevo, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y el día de hoy les tengo un video muy especial para todas aquellas personas que tienen un poco de maldad en sus corazones. Y es que los primeros días todos estábamos festejando el triunfo de Rosana Nájera, que la verdad esperábamos y ansiábamos con todo nuestro corazón. Pero creo que llegó el momento de seguir festejando, pero por otras razones. Llegó el momento, sí, de burlarnos de cierta manera de los participantes que toda la temporada se burlaron de nosotros. Obviamente me estoy refiriendo a Ferca y a Yagüi. Quiero comenzar diciendo que en este video vamos a hacer un análisis del desempeño de estos dos muy malos participantes que para mi gusto decepcionaron en la final, sobre todo Ferca, y el que más hizo insoportable ver esta final fue Yagüi, que como en todos los capítulos no solamente decía que él era el mejor, el más arriesgado, el que mejor lo había hecho, sino que como ya sabemos también se calificaba como el que mejor lo había presentado, el que mejores sabores había mezclado, el que más vanguardista se había visto. Pero el colmo de la situación es que a él no le bastaba ser una persona muy narcisista y calificarse de 10 en todo, sino que por supuesto también calificaba tanto a Ferca como a Rosana, y obviamente calificaba como si ellas hubieran cocinado lo peor. De todo esto vamos a hablar y a analizar, así que comencemos. A mí honestamente sí me gustó que la producción, al ver que los participantes más populares de esta temporada no iban a asistir, sí me gustó que rellenaran con familiares, como que le daba un toque para mi gusto. Pero siento que le faltó eso especial de cuando les dicen los familiares pueden entrar y se abrazan. Siento que eso le hizo falta, pero al final el ruido a mí sí me gustó. Pero quería preguntarles a ustedes su opinión. Sé que a muchos no les encantó. Hoy voy a cocinar un magret de pato en láminas con higos caramelizados y salsa de mango con habanero. Ese es el primer plato de entrada. En el segundo plato voy a hacer un risotto con langosta, con vino blanco y parmesano. Y de postre son unos buñuelos con canela y azúcar, con queso mascarpone y de cabra, plátano y unos frutos rojos para decorar. A mí el menú de Rosana Nájera se me hizo muy bueno. Creo que la entrada y el platillo fuerte están muy sofisticados, son muy elegantes, van muy de acuerdo con una final de MasterChef. Si le pudiera poner un pero, creo que su postre era un poquito sencillo, aunque lo ejecutó de la mejor manera. En conclusión, en el menú de Rosana Nájera yo le pondría un 9. Bueno, yo me quedé pensando en un buen platillo para ganar. Sé que estoy contra pues dos de las competidoras que cocinan no rico sino delicioso. Me quise ir a lo mexicano y voy a empezar con un tamal del campo con flores de calabaza, champiñones, una salsa de huitlacoche, y ya luego voy con una entrada de un pulpo adobado con una salsa de cacahuate, y voy a finalizar con un pastel de zucchini. La entrada es mi platillo más arriesgado por el tiempo de cocción. Me tengo que apurar mucho porque es un platillo que la cocción necesita casi 40 minutos, entonces estoy en riesgo con eso, pero me voy a apurar bastante. Sobre el menú de Yagüi, la verdad es que siento que tuvo una idea buena, pero al final, por hacerle tanto caso a la chef Sagitelles, terminó saboteando todo. ¿A qué me refiero? El plato fuerte está bien, el postre, su idea de postre fue una genialidad. Con todo respeto, aquí hay que ser objetivos, el postre fue una chulada de postre.
Pero el tema de la entrada, yo la verdad es que no le encontré mucho sentido. Aquí sí se vio muchísimo la mano de la chef Sagitelles al decirle que preparara como entrada un tamalito. Este tamalito, si ustedes no me creen, vayan a esta entrevista, vayan al link del restaurante que en ese tiempo la chef Sagi tenía y que quebró. En las redes de ese restaurante se van a dar cuenta que ese tamalito que preparó el Yagüi, pues era uno de los platos estrella de la chef Sagitelles. Solamente que aquí quisieron crear un nuevo concepto en el que iban a preparar ese tamalito, pero como entrada. ¿Cuál era la idea? La idea de la chef Sagi y de Yagüi era: ok, tú eres mejor que todos, así que no prepares una simple entrada, sino que prepara algo que no es entrada, que te suma complejidad, y yo cuando te califique voy a decir el tema de uy, qué arriesgado por los tiempos de cocción, y te voy a sumar puntos. Pero la verdad es que poner un tamalito de entrada no convenció ni a los jueces ni a nosotros. Así que por más que haya replicado de buena manera el tamal de la chef Sagitelles, no convenció. O sea, simplemente a mí no me convenció. No me sentí tan a gusto de ver un tamal en la final, tengo que reconocer, y ustedes saben que yo amo la cocina mexicana, solo que no lo supo incorporar a su menú de una manera lógica. Yo me llevo muy bien con las cosas del mar, así que voy a entrar con una entrada de sopes, de escargots y escamoles. Después me voy, el plato fuerte es una jaiba que está capeada con pepitas de calabaza, pero tiene un fondo de frijol, con calabazas también salteadas y azafrán al vino blanco. Y las jaibas van rellenas de queso manchego. Y para terminar, un super postre. Con maracuyá y mango, que me gustan los postres. Oigan amigos, yo sé que se escucha interesante o como que sí te quiere vender la propuesta Ferca, pero el resultado era una cosa bien simple. Este menú se me hizo muy sencillo. Yo creo que Ferca aquí hizo todo lo contrario a Yagüi y dijo: mientras más sencillo, mejor. Ojo que aquí también, ustedes vayan a ese menú del que era el restaurante de la chef Sagitelles, la entrada del sope, esa combinación de elementos también eran platos insignia de ese restaurante. Así que tanto como Yagüi y Ferca quisieron hacerle un homenaje en la entrada a la chef Sagitelles. Pero bueno, yo creo que por algo la chef Sagitelles quebró ese local, porque la verdad es que todos vimos ese sope y ese tamalito y nos sentimos como en plan de: oye, espera, no tiene sentido lo que haces. Voy a intentar entregar mi entrada a la hora, y si eso no lo entrego significa que perdí, pero donde la entregue a tiempo y esté con mi sazón, agárrense, porque esto se va a poner bien fuerte. Elijo un menú arriesgado, porque si es la final, me voy a aventar con todo o nada. Ya metí en tiempo récord a cocinar todo, a cocinar en la olla de presión. Espero, por favor, por favor, por favor, que se cocine, por favor. Yo me estoy metiendo presión a mí mismo. O sea, antes de entregar la entrada, yo ya estoy trabajando mi plato fuerte y hasta mi postre. 5 minutos, hora de abrir la olla de presión y ver si se coció o si ya perdí. Muy bien, Ramiro. ¡Chulada la meta! Muy bien, loco. Mis compañeras están sorprendidas de que logré sacar mi entrada. Mi tamal se ve delicioso y que es un platillo ganador. ¿Quién quiere tamal? En serio, estoy muy sorprendido de cómo es que Yagüi de verdad se cree lo que dice. Todo el capítulo echándose flores a él mismo, diciendo que todo está muy arriesgado, que nadie lo hizo como él. Y vean la presentación de la entrada, o sea, no tiene sentido. Aquí ya estamos viendo las tres entradas y es muy triste que la de Yagüi es la peor. O sea, estéticamente es la que menos se te antoja. Yo no sé cómo él se atrevía tanto a criticar a sus compañeras, cuando por más rico que supiera, la verdad es que en presentación se veía muy gris. El de Rosana era pues un amor de platillo, un amor de presentación, con elementos muy finos, muy ricos, que tú agradeces mucho que te los den en una entrada. Y por el otro lado, Ferca, no se veía su platillo al nivel de Yagüi, estaba muy rico, pero las técnicas que se ocupan para ese sope no son las más difíciles, así que por ese lado se fue por lo sencillo a nivel técnico. Posiblemente el sabor, el resultado fue bueno. La única entrada que tenía una presentación muy linda y que usaba técnicas difíciles era la de Rosana. Vamos a seguir cocinando, yo regreso otra vez a las estufas, tengo todo adelantado, adelantado. Me sobra tiempo, pero no soy tan tonto, no me voy a poner a descansar. Voy a adelantar el postre, ya lo estoy por meter al horno. Estoy contentísimo con mi entrada porque sabía que era un plato muy difícil. En realidad no miento, era más difícil que los de mis competidoras y pensé que no me iba a salir.
Mi plato fuerte es un pulpo adobado, el grill con una salsa de cacahuate y un relish de mango. Todo mi menú es muy difícil, las cocciones son muy difíciles. El pulpo se te pasa tantito y se deshace, queda chicloso. Me estoy complicando adrede, porque me encantan los retos así. O sea, el menú de Yahweh es digno de una final de MasterChef. He estado moviendo. Lo que pasa es que como tengo que hacer otras cosas al mismo tiempo, estoy enloquecido. ¿Sal? Suba foto, sí, fascinante. El plato de Rosana me pone a temblar porque es una langosta así espectacular sobre un risotto. Estoy seguro que sabe rico, pero volvemos a lo mismo. Ya todos aquí hemos hecho langosta. Díganme quién ha hecho un pulpo. Nadie. Y luego todavía el Yahweh se enoja porque no nos cae bien. O sea, no sé qué decir. Todo el capítulo fue así. De verdad que Yahweh no se da cuenta de lo narcisista que es. Y piensa que lo que dice lo diría cualquier persona. Pero de verdad que no. Él es muy grosero y no se da cuenta. A mi plato fuerte es un risotto al vino tinto con parmesano, acompañado con langosta. El plato fuerte de Rosana es un clásico de la cocina gourmet, de los restaurantes elegantes, una langosta sobre un arrocito blanco, también llamado como risotto, que tiene ahí tropiezos de manitas de cangrejo. O sea, es un clásico, es el platillo del que salen las películas, el que sale en las caricaturas de un restaurante fino. Un conjunto de sabores, tiene frijoles, un espejo de frijol, ¿sí?, con gotas de una salsa de azafrán al vino blanco, abajo tiene calabacitas salteadas y está capeada la jaiba con pepitas de calabaza que está rellena de queso manchego. Aquí ya tenemos los tres platos fuertes. Teóricamente estos platos son los que más importan para la final. Tenemos el pulpo adobado de Yahweh. En el centro tenemos una langosta sobre su risotto. Ese platillo es de nuestra queridísima Rosana. Un platillo que se ve muy lindo. A mí me gusta que Rosana sabe proyectar su, digamos, su ternura, su esencia linda en sus platillos. Y la verdad es que yo siento que las flores y los adornitos los usa muy bien. Para mí, en cuestión de presentación, volvió a ganar. Y por el otro lado tenemos ahí pues una jaiba empanizada, rellena también, sobre una cama de frijol. Yo no sé. De verdad que Ferca ahí como que, híjole, no sé. Para mí no se me hace una buena decisión que presentes un plato que no es tan bonito. Y en las críticas le dijeron que, bueno, tenía mucha pepita y sí se veía que estaba lleno de pepita. La pepita tiene un sabor un poquito fuerte. El chef Herrera fue el único que lo dijo. El error más grande de Yahweh para mí en el plato fuerte fue que sus platillos eran diferentes. Literalmente es muy importante que todos los platos sean idénticos, sean en cadena, como un restaurante real. Y lo que hizo Yahweh fue, obviamente, darle su mejor plato a la chef Sagi, el medianito al chef Herrera y el más malo al chef Poncho Cadena, como diciendo, yo sé que vota siempre igual que la chef Sagi. Y bueno, creo que ese fue su error. En el caso de Rosana, como les dije, un clásico bien ejecutado, se llevó puras críticas positivas y bueno, cumplió con un 10 en su plato fuerte. Tengo una queja, es demasiada pepita, entonces dejé un punto pesado en boca. No me permite apreciar bien los sabores de la jaiba, que son más delicados. Se me hace que el frijol sabe como demasiado a frijol, recién salido sin trabajo. Sí. La costra se me hace un poquito demasiado pesada con la pepita. Bueno, pero antes de degustar, ¿por qué mi plato es diferente al tuyo? Sí, yo digo como que me echó al final, ¿eh? El plato de Sagi está mucho más bonito que este, y este está mucho más bonito que este. Exacto, y aparte, hay más relish de pulpo, prácticamente. No lo entiendo. Me gusta el risotto. Tiene un sabor al caldito con las cáscaras de langosta. De entrada a mí la cocción de la langosta le quedó el fregazo. Esto está perfecto. A mí me gusta encontrarme los tropiezos de las manitas de cangrejo y los trocitos de langosta, porque es una buena sorpresa en el plato. Para mí, honestamente, este reto también lo ganó Rosana. Creo que aquí Yahweh y Ferca lo hicieron bien, sobre todo Yahweh. A mí me gustó mucho el plato de Yahweh, pero el problema fue que, como ya les dije, en las finales y en las semifinales es súper importante que sean platillos en cadena, es decir, que todos sean iguales, idénticos. Y Yahweh no lo logró. Entonces, desde esa lógica, incluso podríamos decir que fue reto fallido. Aunque bueno, su plato en sabor, en presentación, en concepto fue muy bueno. Dulce final. ¿No? Son unas tortitas, unas tostaditas que se hacen con té de canela. Y veo que tiene un relleno también. El relleno es de queso mascarpone con plátano molido. Tiene queso de cabra y un poco de azúcar glas. Muy poquita porque el dulce va con el caramelo, que también obviamente lo hice, con frutos rojos para que el ácido ayude un poquito. ¿Nombre de tu plato? Nube de calabaza.
nube de calabaza, ¿y qué es? Es un pastelillo de calabaza. Quise integrar a mi menú lo mexicano, metiendo la calabaza y las pepitas de calabaza con una palanqueta como adorno. Y en el betún tengo leche condensada y queso... Crema. Queso crema. Es un crumble de maracuyá y mango. Aquí tenemos los tres postres. No voy a decir nada del de Ferca, la verdad es que ella solo vino a presentar platillos de temporada, no platillos de final. Me parecen muy sencillos, muy básicos. Obviamente van a saber bien porque son muy fáciles de hacer. En el reto de postre, muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero para mí lo que hizo Yagüi fue fenomenal. Aquí Yagüi presentó para mí uno de los mejores postres que he visto en todas las temporadas. Lo ganó por muchísimo. El postre de Rosana también era muy bello, era muy bueno. Yo creo que le pondría un 10 al postre de Rosana, pero el de Yagüi fue simplemente excelso, fue perfecto, se mamó. De verdad es que quedé muy sorprendido y muy maravillado con ese postre. En conclusión, para mí el reto de postre por mucho se lo llevó Yagüi, o sea, de verdad arrasó en este reto. El de Rosana fue muy bueno, para mí un postre de 10. Como ya les dije, Ferca, no sé a qué vino a la final para presentar cosas tan simples. ¿Es un postre que refleja lo que fue ella en toda la competencia? Las cremas, el frito, las flores. ¿Es un buen postre? Me pareció que estaba bien integrado. De hecho, para mí la sorpresa es el caramelito de leche quemada. Eso fue lo que me sorprendió. Sí, probaremos. Ahí, de hecho, gana toda la presentación, ¿no? Ah, mira, pero sí. Además hizo un pan con la calabaza. Sí, sí, te digo que... Mira, miren qué lindo. Está sabroso, sabe a mantequilla, sabe a calabaza. Es un postre arriesgado, porque eso le tuvo que haber tomado más de media hora para hornear, me gusta. Sí, tiene muy buena humedad. Tiene muy buena humedad. A mí me gustó cuando empecé a visitar y ahora me gustó más. Mi conclusión sobre esta final es que muy posiblemente Yagüi sí tenía razón al decir que él había sido el ganador original, pero para mí esto para nada quiere decir que él era el que había ganado legítimamente. Para mí esa final donde él ganó fue obviamente por el favoritismo de la chef Sagi Téllez. Al menos yo, después de este análisis, vi ganar claramente a Rosana Nájera por la entrada y por el platillo fuerte. Como ya les dije, reconozco que el postre de Yagüi fue el mejor de los tres, pero no le había ganado a Rosana en los dos primeros. Para mí, la ganadora indiscutible fue Rosana Nájera y qué bueno que ella ganó, porque si no, esta final se hubiera visto muy mal si le daban la victoria a Yagüi. Que por cierto, su narcisismo quedó completamente expuesto. Todo el tiempo quería estar hablando bien de él y mal de sus compañeras. A mí eso no me gustó, pero creo que al final el mismo karma puso a cada quien en su lugar. Y lo de Ferca, la verdad es que no sé por qué tanto peleó por llegar a la final si iba a presentar cosas de mitad de temporada. No olvides que te puedes suscribir a mi segundo canal. El link estará en el primer comentario. Siempre quise ir a L.A., dejar un día esta ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. No quiero despedirme sin antes pedirles que vayan a suscribirse a mi segundo canal. De verdad que si no lo han hecho, no tienen idea de cuánto me ayudaría, cuánto me harían feliz. Es algo que me hace muy feliz. También no olviden que le pueden dar me gusta al video, que me pueden seguir en todas mis redes sociales. Estarán apareciendo al inicio. Y bueno, comencemos con los saluditos de mi último video. Saludos para Alegre Corazón, para Angélica, saludos para Mirna, saludos para José, saludos para Calavera Man, para Yesenia. Me gustan mucho tus videos, muchas gracias Yesenia. Saludos para Araceli, saludos para Juana, saludos para Ferni, saludos para mi estimadísimo amigo el licenciado Rolfo Acapatiño, saludos para Fernanda, saludos para Rarales. Quisiera de las veces que Sagi le hizo mala cara. Ok, me están pidiendo mucho ese video, lo voy a hacer. Saludos para Nayeli, saludos para El Gato, saludos para Haru y saludos para mi estimadísimo amigo el Katsuki Nakamoto. Saludos, Master. No se te voy a olvidar el video que te de la gestuda de Sagi. Todos me piden ese video. Quiero que le den like a ese video porque sí lo voy a hacer, Bájenle. No me metan presión. A ver, que apenas si termino mis videos. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Y nos vemos en el siguiente video. Nos vemos. Bye.